ejemplo, nuestros países, todos centroamericanos, la educación es muy difícil porque, por ejemplo, si uno estudia en las escuelas públicas en nuestros países, no se enseña, no sé, el crecimiento es muy poco, muy pobre. Porque uno cuando viene y como estudiante necesita herramientas que le ayuden y que le ayuden a superarse y aprender el idioma. Y una de las herramientas ahora, hoy en día, son las apps. Porque las apps uno las puede utilizar cuando va en el bus, cuando uno tiene tiempo libre, cuando antes de dormirse, en todo espacio que uno tiene posible es de aprovecharlas. Entonces nos ayudan a nosotros porque enriquecemos nuestro aprendizaje.